Aquí les vamos a presentar las salas de reproducción de aquí de del Palomar de Hernández Lau. Pues son instalaciones que la mera verdad pues las hemos hecho con sacrificios y pues esto va a lo que alcanzamos nada más. Aquí tenemos nuestras palomas, nuestras parejas. Aquí tenemos nuestros calentones. Ahorita la temperatura aquí se encuentra como a 10 grados. Y pues es la manera que tenemos nosotros aquí para mantenerles el agua calientita. Apenas unimos parejas hace como 2 semanas. Y pues están ahorita muchas echadas. Esperemos y pues nos den buenos resultados para este 2018. Aquí tenemos otra sala donde tenemos también muchos reproductores. Vamos a ver qué nos depara el destino. Ahí se miran, no se mira muy bien la malla que le puse ahí arriba, pero como se estaban peleando los machos y quiero pues que evitar peleas, les pusimos esas, pero aquí está pobre y humildemente el Palomar de Hernández Love, y pues para mostrarles un poco aquí de lo que tenemos. Esto pues aquí nosotros todos lo hacemos nosotros. Este es un bebedero que inventamos aquí y nos ha funcionado muy bien. Mantiene el agua caliente y pues son 5 galones, les dura para rato, que aunque no lo usamos nosotros los 5 galones, nada más les pongo como 2 galones para estarle cambiando el agua mutuamente para no tener problemas. Ahí está un poco del Palomar. Y pues les mando un saludo a todos los colombófilos. Aquí esta es la shorebait. Ahí está el ala del animal. Aquí está la espada. Acaba de poner la mendiga. Y esta es la shorebait. Este animalito nos ha dado muchísimos palomos muy, muy buenos. Este animal en realidad nos ha dado chingo de satisfacciones. Y pues vamos a ver qué es lo que nos deja en el 2018. Esta palomita nos ha dejado muchos, muchos primeros lugares. Bueno, los hijos los han hecho, pero ellos los de aquí es donde vienen, yo creo, porque le he juntado muchos machos y casi con cualquier macho que le eche nos deja bueno. Cálmate, cabrona. Tiene un ojo medio raro. Aquí les voy a presentar al machito. Este machito es el HBR. Es de lo de Larry Pani. Este palomo lo voló él en el 2015 en Pichones. Este palomo en el club, a lo que nos cuenta el hombre, y pues ya lo comprobé, yo miré los resultados y es verdadero, que fue el primero o el segundo en 4 vuelos que fue, se le accidentó el animalito y le llegó con pues sin plumas en un ala, entonces lo tuvo que detener, lo metió a la cría. Es un palomo pues muy muy bonito, en la mano está muy muy bonito, ahí está un poco de su espaldita. Y pues son animales de tamaño medio, muy muy bien acomodadito el animal. Les digo, este animalito pues dice el que él tenía la... Aquí les voy a presentar a la Prieta Beretta. Esta palomita es HBR por los dos lados. Esta viene de la sangre de Larry Pani. Este animal es de lo mismo que tienen los John Boys de aquí de Texas. Bobby Robinson, Náñez. Náñez Love tiene unos de estos descendientes de esta misma familia. Unos salen así negros, prietos de este color. Y otros salen como cenizos. Y pues son animales que han dado muy bien. Mucha gente pues trata de agarrar de estos animalitos. Esta es hija de la pareja que... Bueno, la hembra ganó una carrera de una troca en el World of the Wings. En el 2008, en el 2007, y el papá de esta paloma en el 2008 la vuelve a ganar, que vienen siendo la misma línea. Este señor, cuando tiene de estas palomas, la saca entre ellas mismas. Entre ellos mismos los cruza, él no los cruza con ninguna otra cosa. Entonces yo pienso que pues la mayoría de estos palomos ya están consanguíneos, bien concentrados en la línea de ellos mismos. Aquí está la espalda de la paloma, es una paloma que la mera verdad me encanta este animal. Ahí está la espaldita. Es un animal que se acomoda muy bien. No tiene anillo. Esta paloma no la anilló. Se le pasó al señor. Y pues la sacó con el propósito de dejarla para la cría. Y pues vamos a ver qué es lo que nos da. Él se quedó con el hermano. Y pues está, dice el señor que no me garantizó nada, pero me dice que esto me puede ayudar bastante. Y pues yo pienso que sí. La mera verdad, ir en la ala que tiene. Es un animal muy, muy bonito.
No creo que le podamos apreciar el ojo porque pues aquí la luz del palomar no, a lo mejor no nos permite. Ahí está un poco del ojo de la paloma. Es una paloma muy, muy bonita, nomás es un poco relaja. Como no acostumbro a agarrarlos mucho, los palomos están medio relajos. Pero pues ya ahorita de cría vamos a tratar de, que la tenemos criando, de manejarla, pues manosearla un poco más, a ver si se nos pone más, más sedita. Pero ahí está el animalito. Espero les guste. Es la HBR. Vamos a ver qué nos deja en este 2018. Es el primer año que le vamos a criar. Y pues esperemos a ver qué es lo que nos da.